Aviso de contenido para el programa Relatos de una perra. Andrea Producciones se complace en presentar en Andrea Show TV el programa Relatos de una perra, protagonizado por un carismático personaje que, junto con sus colaboradores e invitados, ofrece análisis y opiniones sobre figuras del mundo público. Este programa está dirigido específicamente a un público adulto, por lo que se recomienda para mayores de 18 años. El personaje central de Relatos de una perra, así como los colaboradores e invitados del programa, se caracterizan por su estilo directo y sin reservas, empleando un lenguaje explícito y crítico. Cabe destacar que las opiniones y comentarios emitidos en el programa son propias de los personajes y participantes y no reflejan, necesariamente, las posturas de Andrea Producciones o Andrea Show TV. Exhortamos a los espectadores adultos a ejercer su criterio al interpretar el contenido del programa, respetando la naturaleza artística y de libre expresión del mismo. Andrea Producciones, impulsando la expresión creativa y el análisis crítico en la producción de contenidos para adultos. Andrea Show TV presenta Relatos de una perra. El hate y la precisión son conceptos distintos, no los confundas. Bienvenidos al show más controvertido, polémico, en los canales de YouTube. Objetiva y directa. Sin pelos en la lengua. Sarcástica. Le dicen la reina de la manada. Es imitada pero nunca igualada. Ella es Andrea. Relatos de una perra. Comenzamos. Buenas tardes, ¿cómo están, chicos? Bienvenidos. Ahora sí, buenas tardes, porque venimos más temprano de lo habitual. Obviamente, cargadísimos de mucho chisme, así que vayan tomando sus asientos. Veo el chat muy activo, les agradezco mucho que a pesar de ser viernes, pues ya tenemos muchos likes que nos han estado regalando. También toda la gente que está conectada, le damos la bienvenida. Y por supuesto, antes de darle la bienvenida a mi invitado de esta noche, voy a empezar a saludarlos, como ya es costumbre, para darle tiempo a la gente que le llegue la notificación. Porque ya ven que siempre venimos un poquito más tarde, hoy sí venimos más temprano, que por cierto mucha gente me estuvo avisando y me dijo que muchas gracias por conectarnos más temprano, así no los desvelamos, ¿verdad? Así que pues vamos a darle la bienvenida a todos los que ya están aquí presentes, por supuesto. Mi querida Jan dice, hoy sí fue la primera, así es, bienvenida, muchas gracias. Gracias por regalarnos tu like a mi querida Aida Cruz Ramón. Ahí disculparán las fachas, pero hoy sí vengo un poquito más relajada, más quitada de la pena, aparte de que pues también ya está haciendo mucho frío y pues hay que abrigarnos, ¿verdad? Se les agradezco mucho a todos que ya están conectados, por supuesto Darío que se conecta desde Brasil, muy buenas noches, bienvenido, qué bárbaro, por supuesto, también anda por aquí mi querida Mali, bienvenida, buenas noches, Rosy Feliz, ¿cómo estás? Bienvenida, dice... ¿Cómo? ¿No hay nada de la pactada? Ya es justo alguito. Sí, quédense hasta el final del programa. Pero obviamente no quisimos ponerlo en pantalla, ni mucho menos, porque ya ven que últimamente han andado muy rara las cosas en el canal, que me lo quieren hackear, que los derechos de autor, que los... Por eso también hay que cuidar más detalles, ¿verdad? Para no darle el gusto a la gente.
Pero claro que sí, que hoy le toca su arrastrada, por supuesto. Venimos bien afiladitos, así que, y también para que no anden diciendo que siempre lo usamos de portada para jalar gente. Así que, pues, nos estamos tomando ese riesgo, que bien sabemos que pues, la gente que nos acompaña cada noche se conecta porque les gusta el chisme que tocamos aquí en el canal, ¿verdad? Así que, pues, muchas gracias, mi querida Eris, bienvenida, buenas noches, toma asiento, amiguita, qué bárbara. Ya vemos aquí tu avatar muy navideño, muy bonito, me encanta. Por supuesto que sí, Patricia Jaramillo, buenas noches, dice, porque ya no hablan de la pactada. No, para nada, jamás, hasta ahorita no ha nacido nadie que me calle la boca, no, jamás, ya lo expliqué, ya dije, por qué razón, vamos a darle prioridad a otros personajes también, por supuesto, hay mucho chisme que contar, no toda la vida es puro pactada, pero hoy sí le vamos a dar su arrastrada, así que vayan tomando sus asientos y por favor, regálenos su like, ¿ok? Dice por aquí Daisy Olvera, buenas noches, bienvenida Daisy Olvera, toma asiento, dice, ¿cómo dice? Club en el, ay, es que no entiendo. Ando en cantina, no perdono en el club, con el son de mi tóxico pecho, qué bárbara, no tomes tanto, amiguita. Celia Dry, bienvenida, buenas noches, por supuesto, también anda por aquí Ana Selena, bienvenida, muchas gracias. Patricia Lizardi, otra que siempre normalmente me traía Martínez, ahora ya últimamente ya no me trae, pues ni modo, dice, me super fascina este horario 6 p.m. aquí, dejo mi like. Muchas gracias. Sí, que de hecho, pues sí, venimos más temprano, el cual se los agradezco muchísimo. Así que voy a saludar a todos los que siguen conectándose ya para empezarle a dar la bienvenida a mi invitado. Posiblemente también tengamos otro invitado sorpresa, pero todavía no está confirmado. Así que nada más le voy a dar la bienvenida a mi invitado ya formal que tengo esta noche, que ahorita ustedes van a saber de quién se trata. Dice Madame de Pompadour, dice, ¿cómo están? Saludos, churpias, en voz de Jessica Sotérica. Bienvenida, mi querida Madame de Pompadour, toma asiento, amiguita Ashley Rubí, buenas noches, toma asiento. Por supuesto, también anda por aquí nuestra querida Margarita Ramos, bienvenida, qué gusto verte, mi querida Margarita, toma asiento. Katy México, ¿cómo estás? No veo por aquí a Eva Lavés. Me comentó que andaba un poquito enfermita, andaba resfriada, espero que se haga presente. Si no, le mandamos las mejores vibras para que se recupere, ya que anda resfriada. Bienvenida, Lili G, muchísimas gracias. Toma asiento, Ignacio Vargas dice, hola, saludos desde California, con cariño, muchísimas gracias. Yasmina, hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi querida Silvia Acevedo, toma asiento, bienvenida. Y, por supuesto, también anda por aquí. A ver, ya saludamos a Katy México. Karen Bronze, bienvenida, buenas noches. Pues veo que aquí todo el mundo se está saludando, obviamente. Somos un chat, pues, muy, muy, muy nice. Así que me da muchísimo gusto que se saluden. Marta Tenorio, qué gusto verte, bienvenida. Ayer te pusimos falta. Creo que no te vi que anduviste conectada por aquí, pero bueno, vamos a darle a seguir dándole la bienvenida a todos los que ya están conectadísimos. Rebeca, bienvenida, buenas noches. Espero que ya te encuentres mejor, amiguita. Aztec también anda por aquí, bienvenida. Dice Ana María Rayón, hola, Andrea, buenas tardes. Me gustaría saber si has notado que Elisa Bristain está insoportable. Comenta, por favor. Sí, es que lo que pasa que muchas veces como que Seriani le roba la palabra, no sé, pero bueno, creo que ahí la titular del programa es Elisa Beristain, ¿no? Aunque ustedes saben que el show de Chisme No Like sin Seriani no brilla, no es lo mismo cuando él no está, así que pues, y también son el complemento perfecto, obviamente, cuando están los dos juntos a mí me encanta ver el programa, que de hecho, pues hoy no estuvo tan bueno el programa, díganme ustedes qué les pareció. Creo que la única nota buena que dieron fue respecto, pues ya ven los problemas que hay en la familia Rivera, ¿verdad? Que no paran, el conflicto no tiene fin, así que también hoy vamos a hablar respecto a eso. Por supuesto, también vamos a darle la bienvenida a Gordito Piernón, toma asiento, bienvenido. Y bueno, ahorita sigo saludando a los chicos, les agradezco a todos los que se están conectando, que nos regalen su like.
Así que voy a darle la bienvenida a mi invitado de esta noche que ya está aquí tras bambalinas y se trata del maestro Aries 13. Maestro, ¿cómo está? Bienvenido. Hola, buenas noches a todos. Andrea, ¿qué tal los trata el frío? Pues aquí ya ve, ando bien abrigada para no enfermarme porque con estos cambios de temperatura, hay que abrigarnos bien, ¿verdad? Para cuidarnos y pasar en la Navidad, pues a gusto, ¿verdad? Con la familia. Así es, ya estamos a nada de concluir el año. Sí, 3 semanitas y se acaba el año, ¿verdad? Así es. ¿Cómo ve, pues maestro? ¿Algo que nos quiera comentar? Nada, que estoy más listo y más puesto para lo que dispongas. ¿A quién vamos a despedazar hoy? Pues aquí ir calentando motores, ¿y qué le parece si hablamos de la araña capulina? Una muerta de Rubalcaba. Una muerta de hambre que ni aún muriendo se deja de transmitir porque si no, no traga la pobre. Está igual que en Angélica Palacios. Así es, a diferencia pues de que la otra no se las da de muy salsa, que sin la televisión, solo con YouTube puede subsistir, pero me parece que lo que gana en YouTube ni para los chicles del chacal le alcanzan a la Rubalcaba. Exactamente, con el estilo de vida que lleva y con todos estos videos y fotos que presume en su Instagram, pues no creo que el YouTube le dé para tanto, ¿verdad? Es lo bueno de tener pues un novio que dice que trabaja ¿para quién, maestro, había dicho? Según ellos, que para los Slim, ¿tú crees? Bueno, pues hay que creerle, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda. De la duda. Y ojalá que sea cierto para que le siga dando los gustos que a lo que lo está acostumbrando. Ojalá que el que siga después de ese cumpla mayores expectativas, porque si no, el zaporrazo que va a dar la capulina. Pues ojalá que sí, porque fuentes cercanas me dicen que es súper insoportable y celosísimo a más no poder. Es lo que me cuentan por ahí. Súper tóxico, pues hoy estaba que se torcía la pata y no, pero no deja de transmitir porque si no, no traga. Oiga, maestro, ¿y quién está peor? ¿El argüendero, la Angélica Palacios, que nada más ve pasar un perro y hace un en vivo, o la michelada? Yo creo que el peor es la capulina. ¿En serio? Sí, y después le seguiría la Palacios y se los desbanca por mucho el argüendero, porque sin tanto desplante de que es periodista y de que esto y que el otro, amarillista y lo que tú quieras, pero creo que sus ingresos los sabe repartir entre sus asilo de ancianos, su guardería de rescate de mascotas, su familia, y sin tanto mitote creo que pues yo creo que con esas labores que hace más que los otros que pagan chacales, y la otra, pues quién sabe, no presume de nada, ni de novio, ni de novia, pero se me hace que es una vida muy gris la que lleva la Palacios. Pues esperemos que sí ayude a los perritos, es una bonita causa, la verdad, y si realmente lo hace aporta un poco de lo que gana en el YouTube y de lo que le dona a la gente, pues que bueno, yo se lo aplaudo, pero esperemos que no sea nada más un gancho para que la gente le esté ahí haciendo donaciones, ¿verdad? Porque no, un foro bonito no tiene, la verdad yo veo muy modesto ahí donde él vive, que no tiene nada de malo, pero pues, si les va bien deberán de invertir tantito, ¿no cree usted, maestro? Pues sí, pero ya ven los que dicen que tienen grandes una casa productora, no demuestran menos, y a lo que me refiero es que los otros fanfarronean mucho comparado con el argüendero. Él tal vez en ese aspecto sea más modesto, según él es muy creyente, igual que la capulina, pero ay, Dios mío. Lo que cae gordo de la capulina es que anda con la palabra de Dios, con el Jesucristo bendito, y tragando prójimo, y aún retorciéndose de enfermos, pero no dejan el chisme. Entonces, pues no que mucho poder, no que mucho dinero, no que mucha alcurnia. Yo creo que desconéctate tantito,
cuídate, quiérete, atiende tu salud y lo que siga después, ¿no? Pero pues si no puedes dejar de transmitir, porque tú mismo lo reconoces y dices que si no transmites, no tragas, y ya sabes que usan las enfermedades para causar lástima y que les den donativos. Sí, claro, pero fíjense que yo al argüendero lo veo como más buena gente. Sí, será muy amarillista y todo lo que usted quiera, que del 90% de lo que dice el 10% se le cree, pero yo a la Capulina la veo muy hipócrita, la verdad. Yo prefiero una mentada de madre a una bendición de la Capulina, la verdad. Así es, eso es a lo que me refiero del argüendero, o sea, sin tanto fanfarroneo, hay quien no soporta su voz, quien no soporta que hace tanto en vivo, pero tampoco presume de traer corresponsal en el chacaleo, ya ves lo que hacen los demás, Sí. traen corresponsal en el chacaleo y es otro reportero el que les hace el trabajo. Exactamente como aquí lo hemos comentado, pero bueno, yo no sé de dónde saca la información que saca el argüendero, pero creo que sí tiene por ahí sus cucarachas en las televisoras que a veces le pasan los chismes, porque muchas cosas de lo que él ha dicho ha sido cierto y que de hecho en una ocasión en Ventaneando, Daniel Bisogno se estaba quejando y dijo, bueno, ¿quién chingado será el que le está pasando toda la información al argüendero? Porque hubo varias cosas, porque también hay que darle los créditos, ¿verdad? No todo lo que maneja en su canal es amarillismo, y se estaban cuestionando ahí en el programa que quién era la cucaracha que le estaba pasando la información al argüendero. Entonces, lo que sí me sorprende es de que últimamente la michelada, la araña capulina, sube como muchas entrevistas. ¿Será que sigue pidiendo o ya trae su reportero por ahí? O no sé si por ahí se esté mochando con una lana con alguien más. Pues mira, a diferencia también, sobre todo de otros dos canales que se dicen líderes en comunicación, pues sí, él por lo menos también sube esas entrevistas que pacta con artistas, con medio, con faranduleros, y yo creo que es un punto a favor, cosa que no tiene la Palacios y otros por ahí, nada que verientos que se sienten reinas. Y solamente se la pasan viendo lo que está en tendencia y de eso tragan y de eso hacen el programa y cuando les queman las de ocho columnas, pues mejor no hacen programa porque ya les quemaron todo. Ve según entre la Palacios y la Pactada mucho, mucho jijiji, jajaja, y hoy le dio un golpe, pero bajo y con todo, se le fue a la, no a la yugular, pero sí. Sí, aplica lo que las amigas son enemigas y para qué te cuento. Ya lo tocaremos en su momento ese punto. Ah, ok, me parece perfecto, maestro. Oiga, y que por cierto, yo vi que la michelada retomó una entrevista que le hizo Said a esta a Mari Boquitas, este chico que trabaja para Estrella TV aquí en Los Ángeles, California, que de hecho, pues es muy buen entrevistador. ¿A usted qué le pareció la entrevista? ¿Tuvo la oportunidad de verlo? Sí, yo creo que él está a un muy buen nivel periodístico. Es la segunda entrevista que yo veo que hace y sí me gusta el estilo de entrevistar. Sí es muy incisivo, sí es muy de preguntar lo que tiene que preguntar. Creo que no son entrevistas a modo y pues me pareció muy buena la entrevista que hizo Said. Ya lleva muchos años en Imagen Televisión, maestro, y pues el chico no tiene el mejor físico que digamos, pero es muy bueno en lo que hace y por algo continúa en la televisora, ¿verdad? No creo que lo tengan ahí por bonito. Claro, pues muchas de las veces eso es lo que cuenta. Ve, por ejemplo, al Seriani, cuántos lo han querido sacar del closet y él no mezcla como otros su orientación para causar burla, ni risas, ni estar de payaso en su programa. A lo mejor hacen otras estupideces en Chisme No Like. Pues Cuando. yo veo a Javier Seriani como que es bisexual, ¿no? Porque también como que tiene algo de varonil. No es un chico amanerado. Tampoco yo puedo aventurarme a decir de que es gay. No se ha declarado abiertamente gay, pero al parecer creo que es un chico heterosexual porque ya ve que la chica que va ahí de la proteína como que medio coquetean. Creo que están saliendo, no sé.
Que la chica es muy guapa, está, parece una Miss Universo, tiene muy buen cuerpo. Y creo que estarían bonita pareja, maestro, no sé, la verdad a mí no me incomoda si ya salió o no ha salido del closet, o sea, yo quién soy para cuestionárselo, pero pues el chico sabe hacer muy bien su trabajo, se da a respetar, no anda con joterías como muchas por ahí, entonces pues a mí no me incomoda de que se haya salido ya abiertamente a declararse gay o no. Yo creo que a su edad, su generación, si suponiendo que él dejara lo profesional y mezclara su vida íntima con la misma, creo que lo único que haría sería el ridículo como la mira, yo conozco una jota que se siente fresa de cuna noble. Ya sé quién es. Otra. ¿De hay qué, otra, perdón? ¿De culo noble o qué dijo? Se siente de cuna noble, no seas mal pensada. Entendí que de culo noble, dije, ¿cómo está eso? De cuna noble, pero que no, nada que ver. Ay, ya la sé otra, la otra es una jota venida más que su barrio la respalda y a toda costa le aflora la naquez, lo corriente, lo vulgar, y abusa de su orientación para entretener a su audiencia, a su borregada, y le aplauden a la chusca cucaracha del YouTube que se siente la reina del mismo. No, maestro, es que ese es un programa súper naco, la verdad. Ya ve que, como dice el dicho, entre más corriente, más ambiente. Y ese programa, pues, no tiene nada de seriedad, de credibilidad, de super notas, super exclusivas. Que ahorita ya andan ahí pregonando una exclusiva. Se los dije, ya les había dicho, pero mucha gente no me creyó. Que ahorita vamos para allá. Pero retomando lo de la entrevista que le hizo Said a María Raquel Boquitas, creo que la Michelada lo retomó, ¿verdad? Porque no tienen, pues, otros recursos. O sea, volvemos a lo mismo. Se sienten grandes y que lo demuestren con trabajo, haciendo investigación, dando exclusivas. Por ejemplo, el horario que tiene la Capulina es para que empezara con pura nota, pero conseguida por él. Claro que son frescas porque no están tan trilladas como a los horarios como el que manejas tú, que ya es hasta la noche, ya pasó por todas las bocas y por todos los canales la información, cada quien a su estilo, obviamente, pero ni para eso tiene gracia ni tiene estilo, así que son trabajando ahí y cacha información, como les dicen en Chisme No Like, dime. Pero yo desde que despierto les estoy mandando la escaleta a mis colaboradores y no me van a dejar mentir. Que nosotros hagamos el programa hasta las 9 de la noche es otra cosa, pero las notas nosotros ya las tenemos desde las 8 de la mañana, obviamente. Pero pues no podemos hacer programas más temprano. A mí que me gustaría también hacer como el programa a las 8 o 9 de la mañana, pues para también tener las notas fresquecitas antes de que todo el mundo la retome, ¿verdad? Que por ahí me dijeron que un canal no hizo programa el lunes, porque pues ya le habían robado todas las notas, ya todas las notas ya estaban bien retomadas, por eso no hicieron programa. ¿Has visto que las supuestas sonrisas y sus ínfulas de triunfo y de grandeza que siempre dice que sufran mientras yo gozo y triunfo, es puro ardor, pura tirria que siente, claro? No, sí, claro. Volviendo a la nota para no seguirnos desviando, creo que muy buena información, muy buena declaraciones que a muchos pues nos siguen sorprendiendo, porque cuántas películas, series, y ve por ejemplo todo lo que tuvo que enfrentar con su podcast la María Raquenel, y sí, eso creo que lo hemos también mencionado aquí en repetidas ocasiones, quienes ejercen el poder a través de las finanzas, del dinero, pues pueden tapar bocas, pueden callar, pueden desaparecer personajes de medios de comunicación, y eso no es de extrañar. Entonces, que esta mujer siga lidiando con la sombra de la Trevi, que no la deja ser, que no la deja en paz, que no la ayudó, ve cómo la puso en su pedorra serie,
y quedar estigmatizada de por vida por haber pertenecido a ese grupo, creo que no se vale. Y pues sabrá hasta dónde vaya a llegar esto, esta bola de nieve que sigue creciendo, y entre más le hurgan, más basura sale, Andrea. Sí, maestro, pero según eso, Gloria Trevi le está cerrando puertas a Mari Boquitas. Pero si Mari Boquitas no ha tenido una carrera exitosa, no ha tenido ningún éxito. O sea, si ahorita todo el mundo está hablando de ellas por su podcast, pero yo no veo que tenga una carrera del cual podamos hablar todos los días, así como la tiene Gloria Trevi. Pues mira, si viste la serie, ahí queda bien claro cómo todas se quejan de que la estrella siempre fue Gloria. Pues aunque les duela, es la verdad. Sí. Pero, todas han estado también sobreviviendo, hablando de lo que sucedió en el clan. Sí, yo creo que talento tiene, tanto como de compositora, creo que ha hecho libros, como cantante, pero pues desafortunadamente estar siempre a la sombra de, creo que eso es el mayor reto que tiene. No sé si supiste que su canción que del disco que le produjo el monstruo Andrade cuando en parte de la serie, pues, o fue el único disco, yo creo, que le produjo Sergio, que la lanza a la par con Gloria cuando empieza a entrar en polémica, que se desaparecen de México y tal y tal y tal, y allí se le cortan las alas al despunte que estaba teniendo con la canción, la única que pintaba para ser un éxito. Y ahora con lo de la serie vuelve a hacerse por un tiempo viral la canción, la retoman, y yo me imagino que es a raíz de eso que la vuelve a buscar este Said para entrevistarla y ver las declaraciones que hizo, pero yo creo que sí es su mayor reto tener que vivir a la sombra de la Trevi. Claro, pues nada más para eso las buscan, para hablar de lo que pasó en el clan Trevi Andrade, porque pues ese es tema que todo mundo quiere seguir sabiendo qué es lo que pasó, y luego ya ve con esta serie de Gloria Trevi, que yo no la vi, sinceramente no me llamó la atención verla, ni tampoco el podcast de Gloria, de esta de Mari Boquitas, pero dijeron que estuvo todavía mejor, ¿no? Como que lo vieron con más credibilidad que la serie de Gloria Trevi, porque fue un lavadero de imagen, ¿no? Según eso comentan. Así es, pero imagínate enfrentarte también a los monstruos de las televisoras, porque ve lo que declaró. A pesar de que Televisa y Univision ahora son la misma cadena, en Estados Unidos le dicen sí y en Televisa le dicen no. Entonces, son muchos obstáculos, y yo creo que, a ver, por ejemplo, ¿has oído de todas las influencias que tienen tanto Galilea como Andrea en la televisora a la que trabajan? Sí. Ah, pues para que veas, así se ha de manejar con ese superpoder la Trevi para cerrar a otra artista que, bueno, no artista, el caso de Marta Figueroa con la Chapoy también. La Figueroa es reportera, tiene trayectoria, tiene mucha experiencia, pero enfrentarte a las influencias al influyentismo, yo creo que es lo peor que te puede pasar en la vida. Claro. No te dejan, y que vas a un lado y te dicen no, y tal vez en un lado te dicen sí, luego que siempre no, que según cuenta María Raquenel, con el caso de Carmen Salinas, cuando le dio oportunidad de trabajar en Aventurera, y por Gloria Trevi después la sacan, y a Carmen la amenazan, y es una asquerosidad las influencias, igual que la política. Eso sí. Sí, la verdad, desgraciadamente. Pero ¿qué cree, maestro? Tenemos un invitado. A ver, preséntalo, ¿quién es? A ver, le voy a dar pistas. Nos acompañó ayer en el programa. Ah, muy bien. Hola, Manny, bienvenido. ¿Quién, quién, quién, quién? O te digo, ¡cachuchas mandiles! ¡Uy, qué cosas! Oigan, pues aquí estamos una vez más, este día, espero se escuche. Ya fui corriendo a apagar el... ¿Se escucha? Sí, muy bien. ¿Ya fuiste al Oxxo a poner 20 de saldo o qué, Manny? 15 pesos, como dice el maestro Chavira, pero pues aquí estamos, que es lo más importante.
Pujantes, excelente. ¿Y qué dices tú? Pujantes, ¿y qué? ¿Cómo va tu frase? Atrevidos. Pujantes y atrevidos, mi queridísimo maestro Aries. Y pues muy buenos los temas y sobre todo, todo siempre es controversia porque nos encanta el mitote y el argüende. Claro que sí. Oye, Manny, también te veo bien abrigadito. Me imagino que está haciendo mucho frío en Mexicali. Pues más o menos. Es que me quería poner de rojo y mi gorrito, pero ya no alcancé. No, pero pues, ya cuando tengamos la posada, te pones de rojo y con tu gorrito. Ah, sí. Que digan que hace de rojo, que bien se le ve el gorrito. Oye, no, que por no cierto... vayas a ir a comprarlo a la tienda de dólar como la Capulina. Tanto presupuesto y tanta alcurnia y tanta ínfolas de grandezas, y hoy sale con su gorrito de a peso. Claro, maestro, retome nuevamente el tema para que Manny nos dé su opinión, por favor. ¿Cuál, Andrea? ¿El de la entrevista? Sí, por favor. Manny, ¿tú viste la entrevista que le hicieron a María Raquenel en un reportero de Estrella TV? ¿O no la has visto? No, no la vi, pero sí escuché comentarios y obviamente pues ya vimos todo lo que causó su podcast, porque dio declaraciones muy fuertes. Y es más, maestro, creo que el podcast de María Raquenel dio más que hablar que la misma serie, que literalmente quieren hacernos creer en Televisa que sí fue exitosa y verdaderamente fue un fracaso. Así es, pero aparte hay declaraciones que tal vez ni en el podcast hizo, yo no escuché el podcast, pero por ejemplo comentábamos con Andrea que vivir siempre a la sombra, que ha vivido con Gloria Trevi por tanta... cosa sucia que le ha jugado de obstaculizar posibilidades laborales y que en donde quiera le cierren puertas por órdenes de la patrona Trevi, pues imagínate, no debe de ser fácil. ¿Tú cómo ves? Pues la verdad, yo en alguna ocasión dije, independientemente de que se les haya o no cerrado puertas a la mayoría, yo voy a ser sincero, la he escuchado cantar y sí tiene buena voz, pero no tiene la misma presencia que Gloria Trevi. Todas las demás chicas, incluyendo a la que está al extremo cada fin de semana y que escribió un libro, pues, si la quitan o la ponen, yo creo que a nadie ni se va a acordar. El caso es de que una Gloria Trevi, a comparación de todas ellas que han vivido a la sombra y que entraron al mundo del espectáculo cautivadas por el carisma y todo lo que envolvía ser la chica del pelo suelto, pues obviamente que Sergio aprovechó todo eso. Pero maestro, todas ellas, yo ahorita dudaría que tuvieran una carrera, no sé si igual de exitosa, pero que por lo menos se escucharan los nombres de varias de ellas actuando, cantando o haciendo shows, a diferencia de Gloria Trevi. Y lo siento, hasta el último día de sus días van a seguir cargando y siendo sombra de Gloria Trevi. Claro, es lo mismo que yo. Y aparte la influencia, Manny. Aparte la influencia, porque viendo quién produjo su único disco, que yo sé que tiene María Raquenel, tiene el sello de lo que producía el señor en sus tiempos de gloria, entonces de éxito, para no confundir con Gloria Trevi. Pero sí, la influencia, el estilo, creo que sería así como inconfundible que hasta en eso quedó estigmatizada, suponiendo que algún día tenga una oportunidad donde pueda demostrar talento, creo que hasta en eso se vería afectada, creo yo. Exactamente, ahora sí que todo lo que puedan hablar, si hay o no demanda, si hay más declaraciones fuertes, todo eso, independientemente, volvemos a lo mismo en el caso de muchas cosas.
el hecho de que hablemos y digamos, yo tuve una experiencia, yo participé en esto, yo lo viví, pues obviamente hay que demostrarlo con pruebas. Y Gloria Trevi, de su lado, cuando hizo la serie Ellas Soy Yo, pues verdaderamente querían enseñarnos que ella también fue víctima y que sufrió, digamos, lo mismo que ellas. Pero volvemos a lo mismo. Cuando demuestran, pues pueden poner audios, pueden tomar una fotografía, pero hay tantas cosas que verdaderamente todas no han hablado. Efectivamente, lo que verdaderamente pudo haber pasado con Ana Dalai y lo que verdaderamente se suscitó en esas cuatro paredes, con todas encerradas en la casa con Sergio Andrade, y que al final de cuentas, yo no sé si será un pacto, maestro y Andrea, pero nadie ha dicho esta boca es mía con una supuesta verdad. Y tampoco Gloria Trevi, porque tiene miedo a perder la credibilidad o a perder todo el éxito que como el ave fénix resurgió después de su salida del reclusorio, y que verdaderamente hoy día puedes compararla con artistas internacionales que llenan y verdaderamente sus giras han sido muy exitosas, pero desgraciadamente por más podcasts, por más libros, por más controversia, que si la de la Cuesta, que si la otra reportera, que si la que están al extremo, la María Raquel, todas juntas no hacen una Gloria Trevi. Estoy totalmente claro. De acuerdo. Yo separo su vida personal de Gloria, de su talento, de su ángel, de su carisma, y nadie le llega ni a los talones, ni otras que como Alejandra Guzmán hizo gira, Paulina Rubio, que también en su momento fueron estrellas. No, Paulina ya quedó en el olvido, ella ya no. Que de hecho, si llegara a hacer una gira, no creo que llegara a llenar. ¿Quién? Así es. Paulina Rubio. ¿Y quién es esa? Sabía que ibas a salir con eso. La chica de oro, ya no es la dorada, es la chica de oro. Muchas gracias, sí, no. Margarita Ramos. Exactamente. Es momento de agradecer por el socorrito apoyo. Muchas gracias por lo que a mí corresponde. ¿Ya leíste el mensaje, Andrea? Sí, dice, socorrito de apoyo a Andrea Show TV, a la más loba del YouTube y al maestro Aries, mis respetos. Me encanta cómo nos dan las notas y los comentarios certeros. Saludos. Muchas gracias, Margarita. Ahora sí, disculpen que les haya robado la palabra, chicos. ¿En qué íbamos? Ah, en el talento y el ángel y el carisma que tiene Gloria como cantante. Ya de todas las cosas turbias que puedan hacerle sombra también a ella misma, su pasado turbio, definitivamente ni juntándose el mismo clan podrían contra su talento, su carisma, y pues yo creo que eso es con lo que naces, ya eso, estás destinado a eso y, claro. Y son cosas muy diferentes, pero qué pena, qué lástima que se venga a enterar uno que la otra, por maldad, revancha, coraje, rencor, despecho, lo que tú quieras. Mencionaban, por ejemplo, el punto de que esta nunca superó los celos que le tuvo a María Raquenel, porque María Raquenel sí fue esposa del monstruo Andrade, y la Gloria siempre, ya vieron cómo se azotó en la misma serie, ella que estaba frustradísima, y era lo que la mantenía en pie después de las golpizas que le daba para seguir con su llama viva de amor que sentía por él. Y yo creo que sí hay mucho de ese revanchismo, de esos celos, de esa envidia que se tenían entre unas con otras, creo yo. Sí, claro, aquí está comentando Guillermo Zuna que Mari Boquitas está fea. Yo no creo que esté fea, más bien le falta presupuesto, ¿no? Porque si tuviera el dinero de Gloria Trevi, ahorita también pareciera una muñequita. Ahora que estuvo en la conferencia de prensa junto a Carla Estrada, qué bien se veía Gloria Trevi, ¿verdad? Tienes, creo no, que tienes el rostro bellísimo. Súper afilada, y lo que pasa es de que María Raquenel se ha comido todo lo que no comió en aquellos años con Sergio Andrade, y lo que no come Gloria Trevi
ella se lo come. Está un poco más robustita, digamos, no está tan afilada. Y como dices, Andrea, falta de presupuesto, porque imagínate qué no hace Gloria Trevi para poder estar como está. Incluso no vamos tan lejos. Gloria Trevi y Thalía tienen mejor cuerpo que varias reggaetoneras de la actualidad. Claro. Por aquí están diciendo que si no estás yo tomando, que... Manny. No, ahora no, hasta ratito. Para que manden la donación para Manny. Oye, no sé qué es. Si en otros canales te festejan por andar a Agustín Lara, pues empiecen a mandar los donativos al rato en mi canal, que por cierto, hoy esperamos en Dios que se logre, mi queridísima Andrea, porque estamos invitando a Farhat, la Diabla Coronel, para que nos cuente todos estos merequetengues, y gracias a ti por facilitarnos también material, y pues vamos a ver de qué cuero salen más correas, si es que se presenta, porque desgraciadamente va en un viaje hacia un destino y un bello puerto de este bello país. Esperamos que se logre, pero pues ahí estaremos al pendiente a ver si hace acto de presencia. Pues ojalá que sí, Manny, porque nosotros ya eso teníamos será hoy. Sí, creo que sí. Hoy va a ser. Preguntaba va a ser el día que de si hoy, eso si ocurre, será hoy. Va a ser sí, hoy, maestro, hoy. Okay, para hoy a las 10 de la noche. Pues ojalá, Manny, que sí se presente, porque nosotros ya teníamos la entrevista pactada, ya habíamos hecho la publicidad, que de hecho él compartió esa entrevista que le íbamos a hacer hace un mes y no se presentó. Dijo que estaba grabando, que no sé qué onda. Lo esperamos media hora, una hora y nunca apareció. Espero que tú tengas mejor suerte y sí aparezca. Por eso te digo, ya lo tenía también en otra ocasión y pasó lo mismo. Allí anda él, es muy bueno para andar allí pues en los mitotes, y esperemos que sí tenga la oportunidad de estar y que hable y que diga lo que tenga que decir, porque hay muchas preguntas. A mí se me hizo muy mamona, la verdad, y a mí ya no me quedaron ganas de volverlo a invitar. Yo nada más una vez. Y si nos quedó mal cuando ya teníamos todo programado, yo ya no quise volverlo a invitar. Pero esperemos que sí se presente tu programa. Ahí vamos a estar. Sí, esperemos en Dios que sí. Muy bien, bueno, dice Rebeca, dice, yo no conozco a este señor, ahí voy a estar viendo a Manny. Dice, en serio, muy buena entrevista, Manny, muchas gracias. Bueno, y hablando de personas que viven a la sombra de los famosos, otro de ellos es la familia Rivera, que ahorita ha dado mucho de qué hablar con ese pleito legal que traen con la canción de Abeja Reina, de los hermanos de Jenny, Juan y Rosy, con ese pleito legal que traen. Y que de hecho, pues ya ven que ahorita, pues creo que ya son 11 años que falleció Jenny Rivera, ¿verdad? Precisamente en un día como hoy, hace 11 años fue cuando ocurrió lo del avión, ¿verdad? Bueno, pero hay que entender una cosa. Que Juan Rivera está en lo justo, porque él está comentando y ha demostrado cosas en una coautoría de una de las canciones de Chiquis Rivera. Creo que también fue claro en decir que a él le importa la familia, pero desgraciadamente la misma familia se ha metido en el negocio. Pues una cosa es mi vida, te quiero y te adoro, y otra cosa es lo que deja dinero y por lo que vamos a tratar de luchar para que nos sigan llegando regalías y cosas cuando tengamos vejez, porque parece ser que todos pensamos que nunca vamos a envejecer, y en estos momentos a muchos nos vale gorro todo, pero van pasando los años y cuando te agachas o te hincas o te hincan o te hacen esto o te hacen el otro, ya te duele el cuerpecillo jaraqueño y estás reaccionando de que el tiempo no pasa en balde. Pero también lo que da a entender Chiquis Rivera con la supuesta amenaza, o que si me llega a pasar algo, ustedes ya sabrán de dónde viene, pues óyeme, ahí deja la puerta abierta y literalmente se van a poner el saco a los que crean que les queda. Yo creo que ella no dijo y el otro salió a respingar, pero pues en el caso sobre la cuestión económica de los derechos de una canción, ¿no? De una coautoría.
Yo pienso que esos problemas vienen a raíz de que Rosy ya no es ya no es la albacea de la fortuna de esta de Jenny Rivera. Yo pienso que ahí a todos ellos les dolió de que los hijos de Jenny se hayan puesto las pilas y que estén defendiendo pues lo que les dejó su madre, ¿no? Porque a fin de cuentas ellos son los hijos y los hermanos se estaban beneficiando porque siempre han buscado la oportunidad de cómo enriquecerse a costillas de Jenny, aunque ya no está físicamente. Hay una cosa importante y yo creo que a lo mejor el maestro también es muy observador. Yo escuché casi entre líneas de lo que comentaba él, que en dos ocasiones se peleó Juan con Jenny. Uno de esos pleitos fue cuando supuestamente Chiqui Rivera se había metido con Esteban Loaiza. Pero no lo dijo así, nunca mencioné el nombre, pero dijo, un pleito fue por no sé qué cosa, y el otro cuando su mamá tuvo los problemas con Chiquis. Pero no dijo por qué. Entonces todos entendimos que él sí sabe si Chiquis, se pudo ver cuchi planchado al Esteban Loaiza, porque no entender. Pues doña Rosa puso en duda ese supuesto video con una entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante. Pero antes de escuchar la opinión del maestro Arias, quiero agradecerle a Rosy Feliz por su donativo. Y ahorita vamos con la opinión del maestro Arias, ¿ok? ¡El Socorrito! Gracias, ahora Rosy. Sí, maestro. Bien, yo voy a hacer un poquito de contexto en todo lo que yo veo de la pseudodinastía. Creo que han empleado muchos términos que rozan en lo vulgar y corriente porque lamentablemente toda su controversia que generan es basado en puros pleitos familiares, chismes y disputas de herencia. Entonces, yo nunca estuve de acuerdo en que el seudónimo con el que manejaron la carrera de Jenny Rivera, de ponerle la diva de la banda, creo que el contraste de palabras es muy fuerte. Si bien diva y divina equivale a lo mismo, para hacer un poquito más de match con la banda, con el género, bien pudieron haberle puesto la divina de la banda. Desde ahí tache con eso y a mí no me gustó. Después, tanta mujer que se pseudoempoderó cuando iban a sus conciertos y por el don de que la señora se ponía bien peda y fue muy hombreriega para no decir PUTA, a eso le llamaron empoderamiento. Seguir ese tipo de ejemplo, enarbolar carreras que si bien la señora tenía talento para cantar, y para ponerse peda en los conciertos, muchas la tomaron como un estandarte, yo nunca estuve de acuerdo con eso. Después se van derivando más y más y más, porque siempre de que se ponen en el ojo público, lamentablemente es por controversias y pleitos familiares que traen. Qué pena que volvemos, y creo que el ejemplo que quiero poner, que Chiquis por más que quiera hacer, ni a los talones le va a llegar a la carrera de su madre. Y menos con este tipo de políticas, lamentablemente no. Y vivir también con ese estigma que si sí o que si no, a mí lo que me llama la atención de la entrevista es las declaraciones que hace su prima. Entonces, yo pienso, conociendo y viendo el perfil, que también esta mujer va de macho en macho, que le estafan, que es para generar controversia, más no para llevar una vida de pareja como cualquier mortal, lo hacen para generar controversia y hacer negocio con la venta de la boda, de puras tonterías. Entonces yo creo que volvemos al caso de la María Raquenel, siempre vivir a la sombra de, porque nunca vas a poder brillar como el que ya fue. ¿Qué pasó con Lupillo, por ejemplo? Él estaba arriba, lo alcanza Jenny, lo separa y se le va todo para abajo porque nunca más volvió a ser lo que él pensaba que era. ¿En qué basó su carrera? ¿Quién sabe?
pero ahorita están muchos dando patadas de ahogado, como Juan, alegando que él es el coautor de la canción, tachan a Chiquis de que es una mentirosa porque ella se apropia la autoría de la canción, que no es una obra maestra del arte, no es la canción que al mundo del espectáculo le hacía falta como para que ahorita estemos hablando de ese tema. Sin embargo, ocurre, es muy lamentable, pero también la palabra dinastía, creo que les queda muy grande porque creo que esa palabra tiene otra connotación y otro sentido de aplicarla a generaciones que están enfocados en un negocio familiar de sí. X o Y, pero que el padre y los hijos se dediquen y ya digan la gran dinastía de los Rivera, que son famosos nada más por sus chismes, más no por trayectorias. Escándalo. Entonces, sí, creo que términos muy mal empleados y gente tonta que los ha enaltecido y que no tienen idea de lo que han hecho, de ese tipo de, que lo único que hacen es, como muchos, darles de tragar y darles para que sigan, darles cuerda para que sigan dando función y espectáculo. Así es. Manny. Pues, sobre este caso, como comentaba hace ratito, pues tiene razón. Todos, tanto como la familia de Selena y estos, pues nadie da nota. Bueno, la señora cocina y tiene su canal de YouTube. Don Pedro Rivera anda con una más joven y que pica aquí y que demanda y que denuncia. El otro de pastor, el otro también de mitotero, la otra que era la albacea. Luego los hijos, uno que era gay, que ya no era gay. Parece que se le quitó y lo que tú quieras. Y ella, que como tenía cuerpo de abeja, dijo que era la abeja reina, ya adelgazó, pues ya le van a cambiar, yo creo, el nombre, porque ya no tiene la cinturita de avispa o de abeja. Pero la diva de la banda, creo yo, como dijo el maestro, sí fue demasiado. Mas sin embargo, mi querido maestro y Andrea, pues yo creo que el ser diva significa que va a perdurar o que ha marcado algo. Y si lo vemos de esta manera, y Andrea lo acaba de decir, ya son 11 años que partió Jenny Rivera, sus canciones siguen teniendo éxito, dos que tres agarramos el chupirul con alguna canción de Jenny Rivera y la ponemos en el YouTube y en nuestra playlist. Y también muchos artistas que ya dejaron de estar en este plano, pero yo creo que ella ahorita sí le quedaría que le hubieran puesto la diva de la banda. No tanto en vida, pero estoy de acuerdo en parte con el maestro. Y aparte de todo esto, sí deja una huella. Ha opacado, aunque ya no tenga, ya no esté en con vida, sí ha opacado a muchas que han querido incursionar en el mundo de la banda, que es muy diferente a lo regional mexicano o a la ranchera. Pero pues no hay nadie que le llegue ahorita, con la pena. Precisamente por eso Jenny se autonombró la diva de la banda, porque es la, o fue la primer mujer que tuvo éxito en la banda, porque antes eran puros hombres los que sobresalían en la banda, ¿no? Y claro que después de 11 años que Jenny ya no está, la seguimos recordando por sus éxitos, y es la única que ha tenido éxito en la familia Rivera. Y la familia no ha sabido engrandecer ese legado de Jenny, porque se la han pasado en puros pleitos, en puras disputas familiares, demandas, como lo hizo el papá de Selena Quintanilla, que mucha gente estaba diciendo que el señor quería enriquecerse, pues sacando discos de su hija, pero creo que logró que sigamos recordando a Selena Quintanilla, y creo que pues es gracias al señor, ¿no? Bueno, y también, claro que aparte, se enriqueció. Pero si es tu papá, ¿quién más? O sea, si él se va a enriquecer a costillas del éxito que tuvo su hija, pues entonces, si no es su familia, ¿quién más? Exacto. Ahí sí tienen toda la razón. Criticados o no, pues mira, que la familia siga comiendo de Selena Quintanilla. Por algo pasan las cosas. Nunca nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Claro. Maestro. A ver. Ahí sí ya no estamos de acuerdo, ¿verdad, maestro? No, para nada. A ver, congruencia total con la reina del Tex-Mex en imagen, en estilo, en un
una carrera, en una trayectoria que no se basó y a años también de su trascendencia, no se sabe, pregúntenle y recuerden el rumrum que generó Gracielita Beltrán y Carmen Jara de todo lo que supuesta y alegadamente les ocasionó la trayectoria de su diva de la banda. Si brillar implica pasar y pisotear gente, creo que no se puede hablar de una trayectoria limpia como en el caso de Selena. Tú mencionas que no, si bien en el momento no había, el género femenino no estaba arriba por el masculino en la música, cuando Selena triunfa ocurre exactamente lo mismo, y de Selena no se sabe tanto escándalo como la misma Jenny Rivera vivía del mismo escándalo, que la respaldaba su voz, su show, lo que ustedes quieran, pero al fin y al cabo no fue una carrera pulcra, limpia, y que a 11 años, como dice Andrea, de su trascendencia, su memoria quede intacta como para decir fue intachable su carrera. Entonces, ese es mi punto de vista, y qué bueno que sirvió como referencia y ejemplo a lo que yo me quiero referir de cómo manejar la carrera, hasta el seudónimo que le ponen a Selena para referirse a ella, para publicitarla y todo, y la otra, yo decía, la diva de los frijoles, será, ya nada más falta que surja eso, porque para mí es muy contrastante el término por su significado con el género de música en el que estaba, nada más. Ah, sí. Sí, claro. Si se les hace divina y que perdure su legado musical, bien o mal, pues yo creo que es también gracias a todas las que la enarbolaron como su reina por las pedotas, como dice Manny, que se ponían. A ver, José, que también padeció ese calvario de la bebida. Y yo cuando me quiero poner borracho y despechado y eso, no recurro a emborracharme con música de José, y tiene música. Ay, preciosa. No, yo tampoco, maestro. ¿Verdad? Vicente Fernández, ¿no? Ahí sí, Vicente Fernández, pero tampoco amar y querer no es de la vida. Pues no estamos así. La de acá entre nos o Mujeres Divinas. Pero imagínense, por favor, las de Superamigos de Jenny Rivera, maestro, o resulta que yo no valgo nada para ti, y llora uno, pero pues, Selena también, Biribam Bam. Es que tienes espíritu arrabalero y no te me vayas a ofender, pero para ponerte una buena peda no hay como José Alfredo Jiménez, man. Por favor, pásenme la enciclopedia para ver qué significa arrabalero. Ay, no, qué bárbaro. Oye, Ángel, pero Chayito Valdés no tocaba banda, ella era cantante de música ranchera, ¿no? Sí, cantante de música ranchera y en sus tiempos. De música ranchera. Carrera. Oye, Manny, que te cantes muy... la de Mujeres Divinas al estilo José. No, espérate, esto ya no hace falta que salga como el argentino cara de memela que mencionaron en el canal de la reina del YouTube, que ya se declaró macha, heteroflexible. No me vayas a salir tú igual, Manny, que ya también eres con esa canción que mencionaste de Mujeres Divinas, que ya eres heteroflexible también tú. La de la cazuela, Andrea, la de la sartén, que también anda de lambetraseros. Ahora resulta que es heterosexual, si usted está bien torcida, bien jota. Ahí está peor que yo. Ya sé cuál. No. Yo no doy mi brazo a torcer tan fácil, pero eso sí es cierto lo que dice el maestro. Independientemente, maestro, de Selena, oiga, fallece ella y ya se especularon demasiadas cosas. Hay que recordar
todo lo que también platicaron en los medios, que si supuestamente había una relación amorosa entre ella y Yolanda Saldívar, el supuesto doctor cirujano de Monterrey, y también que venía a Tijuana a hacerse dos que tres arreglitos y un que otro piquetín para tener ese cuerpazo y ese ulazo que la caracterizó con el movimiento y el contoneo, pero pues también no se compara los escándalos de una con los escándalos verdaderamente que literalmente arrasaron con todo lo sucedido en la familia y las parejas de Jenny. En eso tiene toda la razón, pero hay que ser honestos. Una buena guarapeta sin la música de Jenny Rivera, Vicente Fernández, incluso José José o Selena no es lo mismo, maestro. Ya no más falta que me incluyas a Paquita, la del barrio, porque es así la reina de la arrabal. ¡Cómo, mi Paca dorada! Si hablamos de música, también me sé defender, mani, no creas. Sí, sí, maestro, usted yo sé muy pulcra y muy culta, pero ha de tener su lado oscuro, maestro, porque yo quiero saber lo que significa ser arrabalera. A ver, dígale, maestro, ¿qué significa? ¿El lado oscuro todos lo tenemos o acaso no tienen ese lado donde no les da el sol? Por muy bonitos que están, está más oscuro. Sí, maestro. Tiene toda la razón. Dígale la definición de arrabalera. Dícese de aquel que vive en el mundo bajo, en el mundo olvidado, en el mundo... no precisamente buen proceder. No quiero entrar en tecnicismos, pero espero que maestro, yo ya busqué, ya googleé el nombre de arrabalera, dice persona con mala vestimenta, malos modales y lenguaje vulgar. A ver, ahora te voy a decir, entonces se equivocó el maestro porque esto va para otra persona de otro canal, nada más que pues ahorita estamos chacoloteando en Andrea Show TV. Claro, en vez de decirles las chuscas del YouTube, hay que decirles las arrabaleras del YouTube. Las arrabaleras. Cachuchas, claro. Cachuchas mandiles. Oye, pero suena muy bien, ¿no? Sí, oye, es que, mira, el barrio nunca sale de uno. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, pues eso es lo que te enciende la sangre y te hace divertirte, digamos. Entre más corriente, más ambiente. Hay alguien que dice por ahí, pero eso sí. Yo, a mí me encanta echar la fiesta y los chupirules, pero pues con toda esa música. Y obviamente, pues si vamos a hablar de música también, vamos a arrasar con bastantes canciones, incluso hasta llegar a Carin León y todos estos grupos que ahora están haciendo estos duetos con esos artistas como Los Ángeles Azules y todos los artistas que no querían grabar música arrabalera porque les daba pena, y ve nada más el éxito y las carreras que revivieron Los Ángeles Azules a muchos que andan ahí de mitoteros cantando con ellos. Oye, Manny, ayer casi al despedir el programa nos ibas a decir por qué las arrabaleras del YouTube no transmitieron el lunes. Ah, yo te comenté una. Parece ser, no me hagan caso, porque ya saben que luego de repente pues sacan exclusivas y notas, y me llegó ahí el pitazo, porque le avisaron a alguien que no voy a decir, como dice el maestro Chavira, le dijeron a mi comadre la jorobadita, pues que ya tenían todo armado para hablar, obviamente, del pleitazo que hubo con la prensa de Alejandra Guzmán, de lo que se suscitaba con las demandas de Luis Miguel y Araceli Ámbula, aquella vez que hasta Lupita Martínez de Historia en Historia sacó el documento donde para que supuestamente vaya a cobrar Araceli Ámbula, pues la dirección está errónea, o sea, está mal.
porque no es el domicilio que debería de tener ese documento. Esa es una trácala. Entonces, ya se tenían supuestamente varias exclusivas, y desde en la mañana, y como a veces tú sacas aquí en los TikToks o en Instagram, pues todo mundo en las redes sociales ya les habían ganado la mayor parte de las notas, desde un Gustavo Adolfo Infante con la exclusiva de Carla Estrada, porque siempre dicen, hermanitas, yo les voy a decir, y pues no, ya no quedó nada ni qué inventar ni qué hablar. ¿Por qué? Porque ya todo estaba quemado, desde Vishnu Balcaba y todos los canales hasta el Argüendero, que madruga, ya yo no sé ni a qué horas duerme. Todo lo que iban a presentar en su programa ya estaba quemado, y son 7 canales en donde ponen diferentes títulos como para decir 7 notas, pero ya todas estaban quemadas. Hasta yo de mi totero que transmití temprano dije, ¡ay! ¿Cómo es posible? Y me habla la jorobadita y me dice, mana, ¿qué pasó, hermana? No, mana, pues allá las chichicuilotas, rabaderas ya están fúricas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y ya me empezó a platicar y dije, oh, y pues efectivamente, antes de las transmisiones, casi como 2 horas antes, anunciaron que no iba a haber transmisión. Yo dije, bueno, esperamos que no sea por cuestión de salud, más bien fue por coraje. Pues a mí me dijeron que fueron a ponerse carillas dentales, que por eso no habían transmitido. ¿Quién sabe? Y que por cierto, ya hoy es viernes y hasta ahorita no. Como para lo malo, las redes sociales están a la orden del día. ¿Qué es lo que pasa cuando transmitimos a determinadas horas en la tarde-noche? Muchos dicen, ay, ¿para qué vamos a ver a fulano, sultano y a mangano? Y hay muchos canales que transmiten a las 8, a las 9 o a las 10, pero la nota que salió desde la mañana, y tanto con Alejandro Zúñiga o en productora, o con Palacios, o con Vince Rubalcaba, con todos estos canales, incluso hasta con el Argüendero, dan diferentes notas, pero tocan el mismo tema, digámoslo, y cada quien lo cuenta a su historia, a su estilo. Y cuando llegan en la noche, ya pasaron otras cosas en la tarde, ya se supieron más por el fallecimiento, por qué lo encarcelaron, por qué paparazzi, por qué esto, por qué el otro, y ya en la noche redondeamos toda la información para que ustedes que están del otro lado, pues se lleven la mejor información y sobre todo con credibilidad, porque no vamos a venir a soltar una nota y nada más porque a mí se me antojó inventar, y no tiene caso, porque mañana nos van a quitar las caretas en Andrea Show TV. Pero de verdad es nota retomar un supuesto pleito que hubo entre Wendy Guevara y Sergio Mayer, que porque el otro quería el 42%, cuando ya lo había desmentido. ¿Otra vez lo volvieron a retomar, verdad, maestro? Nada más para decir que lo que ahí se dice es la verdad absoluta, y ellas, las arrabaleras, siempre tienen la razón. Pero fíjense lo que pasó. La que acabas de poner, que te equivocaste, que hace videos cada que pasa una mosca, como dicen ustedes, justamente antes de que empezaran las arrabaleras, sale y precisamente se los chifla quemándoles la nota. Estos que según tenían la de 8 columnas, y la otra hizo un video corto, no un short, así como tal, dio la explicación desde su punto de vista, pero bien que le quemó la de 8 columnas a la pactada. Y yo dije, tómala, no que muy amigas, no que se tapan y se huelen los pedos unos con otros. Maestra, yo pienso que fue un favorcito mutuo que se hicieron, porque qué casualidad que retomó contenido de la chusca, y ya después la chusca retomó contenido de la Palacios, sobre la entrevista que le hizo a Bobby Larios. Yo pienso que fue un favorcito que se hicieron, ¿no? Mira, entre favorcito, pero la que vi chingaquedito fue a la Palacios, porque ponle tú, han de haber negociado, tú di esto, te presto, puedes usar mi material, y entre a lo mejor al otro se le salió a decir qué notas iba a dar, y la otra, ándele, tómala tripón, y que le da con todo quemándole la nota, porque 10 minutos antes de que empezara el programa de la pactada,
sale la otra con la nota estelar que tenía la pactada, y yo dije, ande cabrón, pues bien dicen que las amigas son enemigas. Mani. Pues mira, yo creo que eso sí es verdad, independientemente de que se comenten algunas cosas, pues mira, todos retoman diferentes cosas. Yo en lo personal, cuando veo, por ejemplo, a Zúñiga, a veces veo a Andrea que pone desde muy temprano, y eso es padre, mira, porque pone desde muy temprano ya las caras ya, sobre más o menos de qué tema se va a tratar. De lo que vamos a hablar. Y eso es bueno. Cuando yo no hago alguna transmisión o tomo alguna transmisión, incluso hasta el maestro Chavira comenta que lo escuchó con el Argüendero, con AP, o que lo vio con Zúñiga, o que lo vio en otro canal, para no decir otros nombres, o que también aquí estuvo y tocaron el tema. Pero mira, no es robar nota, es complementarla, porque a lo mejor a ti se les fue un detalle o no aseguraron bien algo que todavía no estaba corroborado, y en la noche cuando ya transmito yo, ya se suscita y ya se suelta el chisme y ya se complementa. Entonces, pues yo pienso que está bien, y sobre todo, las amigas pueden ser las peores amigas, y si le cuentas a Dios tus planes, él se encargará de ponerte de los pies sobre la tierra. Sí, claro. Vamos a ver qué está comentando el chat, chicos. Claro, claro. Ay, ¿cómo que no nos escuchas? Dice Rebeca que no nos escucha. Dice, ¿es mi internet o qué? Yo pienso que sí, porque nadie más ha comentado que no nos escucha. Nadie ha quejado. A ver, platiquen, platiquen. Aquí estoy, pues aquí estoy. Déjame conectar mi celular. Sí, está bien, Manny, no te preocupes. ¿Algún comentario que quiera hacer, maestro, o pasamos al siguiente tema? Pues si quieres leer el chat, lo ibas a leer, ¿no? Como quieras, tú dime. Sí, pero creo que no están comentando. Bueno, dice de Gatita News, me gusta cuando le tunden a la Gigi, se cree dueño de la verdad absoluta. ¿Usted qué opina, maestro? Es que no es tundir por tundir, ya lo dijimos, es el hartazgo total, se pone de pechito, es un inventado, roba información, buscando nada más lo que está en tendencia, y pues no aporta realmente. Si la aportación que hace son las payasadas y babosadas y depravaciones que hace en su canal, pues alábenlo por eso, porque yo no le veo ningún otro atributo que hablar bien de él. Créanme que si tuviera valores o puntos en los que se tuviera que reconocer su trabajo, yo creo que también lo haríamos, pero pues lamentablemente, ¿qué se le puede hacer comentarios a favor si desafortunadamente él solito se pone en charolita de plata para que nos dé tema de conversación? Sí, claro, pero ¿a quién le importa? ¿Quién se acordaba de que si Sergio Mayer le quería quitar el 42% a Wendy cuando ya se la habían dejado bien callada? O sea, ¿qué necesidad de aclararle a la gente que él había tenido la razón absoluta? ¿Eso no fue nota? ¿Que no tenían algo mejor que decir este día como para haber retomado esa supuesta exclusiva? Fíjate lo que son las cosas, Andrea. Un día la haces pedazos diciendo que nada que alabarle, que es esto, que es lo otro, y la despedazas, y al otro día la usas como tu nota estelar y tener para tragar. Qué lamentable, ¿no? Claro. Qué contradicciones. Claro, dice Gaviota, lo que pasa es que a esa hora sus notas fueron dadas por varios medios, ya no tiene caso verlos. Bueno, es que yo siempre lo he dicho, imagínense si nosotros nos preocupáramos por eso, cuando nosotros hacemos las transmisiones normalmente a las 9 de la noche, pero obviamente que cada quien lo hace a su propio estilo y es lo que hace diferente a cada canal, ¿no, Manny? Así es, pero sobre todo siento yo que retomaron este tema como para corroborar que tuvieron razón, porque Wendy lo platica con Jordi, ella comenta que Televisa le dijo, vamos a ponerte o vamos a hablar con Sergio Mayer para que te oriente. Él tiene experiencia en estas cosas
Pero Wendy dijo clarito, yo tengo a mi manager, yo tengo a la gente con la que yo trabajo y quiero seguir trabajando con esta gente y no perder a mi equipo de trabajo. Y qué bueno que Wendy aclaró eso, si no, ahí sí se lo hubieran chingado. Sí, claro. Oigan, y ¿será verdad que Daniel Bisogno está un pie fuera de Ventaneando? ¿Tú qué sabes al respecto, Manny? Porque ayer lo comentó el argüendero, que ya hemos visto su salud muy deteriorada. Y yo eso estaba comentando el día de hoy con el maestro Arias, que tal vez está esperando de que a él lo despidan, pues para que le den alguna indemnización por todos los años que trabajó en la televisora, porque si él renuncia, a lo mejor no le dan dinerito. ¿Tú qué opinas? Mira, se ha venido rumorando todas estas cosas. No creo. Yo siento que se va a ver obligado a solicitar un tiempo por todos los años que tiene ya trabajando y hablando con Pati Chapoy y conociendo todo lo que Pati Chapoy, entre comillas, ha hecho por él, y que verdaderamente yo creo que es la primera que lo ha perjudicado. ¿Por qué? Porque no lo ha dejado ser él. Debido a la insistencia de Pati Chapoy que se casara y que tuviera novias públicas, él ha sido un personaje infeliz. Sí, lo hemos visto chacoloteando, inventaneando y demás, pero que lo hubieran dejado vivir su vida a gusto, te apuesto que mucha más gente, tanto de la comunidad y también el mismo público, se hubieran dado cuenta, porque todo ese sentir traspasa la pantalla. Entonces, los dos fracasos que ya tuvo, sí se realizó ya como papá, qué bueno, pero todas las parejas famosas que ha tenido, obviamente muchas no han comentado que era el más macho ni el más masculino. Sí, era un caballero y atendía muy bien a las chicas porque trataba de satisfacer unas cosas a diferencia de otras. Bueno, si hablan o llegan a un acuerdo, de mi punto de vista, creo que él necesita verdaderamente descansar, porque incluso Daniel Bisogno dijo que en estas fechas navideñas van a estar trabajando en el mentado maratón de las diferentes obras de teatro donde él también es coproductor. Entonces, en Lagunilla, mi barrio, va a participar. Entonces, Pati le dijo, ¿y no vas a descansar? Lo que él necesita para recuperarse es no tener estrés, sobre todo retirarse de la vida nocturna y de las cosas que le encantan, y sobre todo también debe de dejar al colágeno, debe de dejar a los chiquillos y a todo esto, pues que de una manera u otra nos da vitalidad, como dice el maestro, nos da vida, pero si sabemos que todo eso nos va a estar perjudicando, pues yo pienso que él debe tomar cartas en el asunto, y no creo que salga de Ventaneando o que lo corran. Él más bien va a tener que pedir una licencia para poder restablecerse bien, porque cada vez que lo vemos se ve más flaco. Sí, la verdad que sí. Mucha gente, cuando salen los avances de Ventaneando, ven que ya no se pueden sostener, sale atrás de un sillón agarrándose porque, pues, sí es triste verlo en estas condiciones, en un programa, cuando, pues, toda su vida, Daniel Bisogno, pues, ha trabajado, yo pienso que puede vivir una vida muy bien ya sin necesidad de estar, pues, estar en un programa con esos problemas de salud que tiene, ¿no? Pues eso sí, porque él es productor de muchas obras, es socio de Alejandro Gou, y haz de cuenta lo mismo que está sucediendo con Edwin Cass y Grupo Firme. Ya ves que se han comentado de que él se quiere retirar. Pues ahí le vale gorro, aunque él sea la voz y que todos estamos maravillados con ese tono de voz que alcanza para ese tipo de canciones también, como comentábamos hace rato, muy buenas para estar echando el chupirul. Él es dueño del nombre de Grupo Firme, junto con el señor que es el socio de ellos, y no puede, si él no quiere, no trabaja. Grupo Firme le va a estar pagando a él, obviamente, por utilizar el nombre. Claro. Eva dice, mis adorados Andreita, maestro Arias y apreciado Manny, aunque me quedé dormida, no me pierdo el programa Saludines.
Manny dijo anoche que iba a contar con algo de su personaje que todos conocemos. A ver, Manny, ahorita nos cuentas de qué se trata esto que nos está comentando. Anoche que iba a contar algo de su personaje que todos conocemos. Ponías la peluca. ¿De Pepita? ¿Será acaso de Pepita, la pitonisa? Sí, yo pienso que sí, ¿no? A eso se refiere. Yo creo. Ah, sí. De hecho, ya voy a tener cápsulas. La voy a tener de invitada los viernes. Va a decir los horroróscopos, como dicen por ahí, pero como vamos a tocar temas hablando de a lo mejor famosos, y vamos a ver los signos y el porqué sus personalidades, y a lo mejor el porqué de los problemas que acarrean y lo que traen a cuestas. Es lo que vamos a estar haciendo los viernes. Y en la Chisma TV ya va a empezar a salir Pepita, porque ya me rogó por tener su espacio ella sola. Que por cierto, tienes un nuevo colaborador en la Jotinota que me encanta. Se llama Adrián, ¿verdad? Adrián Robert, sí. Espérate, viene la próxima semana, vienen dos colaboradores más. Ellos están muy fuertes también en otra plataforma. Y viene una chica que sabe muchísimo. Es más, se da un tú por tú con Martita Figueroa, porque sabe cosas de Luis Miguel, y la próxima semana vamos a tener buenos programas y estamos fortaleciendo la familia de la Jotinota, y obviamente pues ya sabes, están invitadísimos también para un segmento, mi queridísimo maestro Aries y Andreita, para que me manden sus mensajes navideños, porque voy a hacer un collage de todos los mensajes donde ando de mi totera yo. Excelente, me parece muy bien. Y ahora sí vamos a ir con la opinión del maestro Aries acerca de Daniel Bisogno, porque no nos ha dicho nada. Fue esta mañana muy temprano cuando salió el argüendero a dar la nota. Él teoriza que pudiera ser para descansar su imagen, para reponer su salud, e incluso ya tocó ¿quién es el que lo va a sustituir, pero de manera fija? Entonces, él dice que de muy buena fuente sabe que le están poniendo piedritas en el zapato para que mejor se vaya, y según el argüendero, que es lo mejor que le puede pasar para que recupere su salud. Si es por la salud, yo creo que todos deberíamos de hacer un alto, sea lo que sea, y recuperar la salud. Pero hay claro, quienes siempre ponen el signo de dinero por delante, y pues como que creo que no está tan padre eso, y sí es muy lamentable ver su estado de salud, pero según el argüendero, él ya lo hace con un pie fuera de ventaneando a Daniel Bisogno. ¿Y quién sería su reemplazo, maestro? Ricardo Casares, Casares, de que también está, no sé si lo van a dejar en los dos programas de Venga la Alegría y en Ventaneando, y que supuestamente por eso también hubo un enfrentamiento en ambas producciones, por esa disputa de quitarles a este colaborador de Venga la Alegría e integrarlo a Ventaneando. Ay, no. ¿No te gusta? ¿Te cae mal o qué, Manny? Me gusta para la mañana, me gusta para la mañana. Mejor deberían de darle más foco a Ricardo Manjarres, que él ha estado también picando piedra muy mucho, mucho. Yo no tengo nada en contra de nadie, pero Rosario Murrieta, ¿qué tiene que hacer aplastada ahí con esa jeta? ¿Qué tiene que hacer la Castañeda? También es una mujer gris. Que ella siga dando sus notas en los noticieros. Ahí sí, porque es otro estilo de público. En cambio, que quede Pati Chapoy y que vaya y venga como le dé su fregada gana. Que se quede Pedrito Sola, que se quede Linet Puente y que esté Ricardo Manjarres. Ahora también se me hace muy raro que sigan hablando mucho de Atala Sarmiento. ¿Quién sabe qué pueda pasar? Independientemente de que están sacando cosas y que ya quieren poner a todo el mundo en contra de todo. Mira,
Nadie tiene la verdad absoluta. ¿Qué pasó con Aurora Valle, con Inés Moreno, que fue y dijo su verdadera salida de Ventaneando? Y no sale Esteban Macías a hablar y a defender a Pati Chapoy en el chismorreo y en otras cosas. También puede ser que él esté buscando aplastar sus tepalguanas en esa silla. ¿Usted qué opina, maestro? A mí se me hace raro que ningún otro canal lo retomó y el de la reina del YouTube que no lo suelta de su hocico avisoño, hoy tampoco, hoy se le fueron las cabras y no mencionó ni pío. Pues sí, es muy lamentable y volvemos a la guerra sucia, ahí está el poder, la sobreprotección de Pati Chapoy y qué pena que hasta en su vida personal tenga que estar metida esa señora para provocar parte de ese conflicto emocional que debe de tener Daniel al querer manejar su orientación genuina en su sexualidad y la otra le quiera imponer a fuerza lo que ella cree que debería de hacer el otro. Pero pues, cosas que suceden. Así es, pero a ver, ¿por qué cree que no retomaron eso? ¡Da coraje! Que tanto esfuerzo y que yo me sienta y crea y diga que tengo todos los espectáculos y que somos más famosos que la silla o que la sala más famosa de la televisión de México y no volteen a verme a mí, hermanas, a mí, que yo, que todo mundo quieren que yo esté en un programa de televisión. A ver, ¿por qué no voltean a ver? Imagínate. No sé si ustedes recordarán cuando se estaba haciendo el rum rum de que iban a retomar un programa de espectáculos llamado Caiga Caiga en Televisión Azteca. No, yo no escuché. Bueno, hace tiempo se llevó a cabo un programa llamado Caiga Quien Caiga. Entonces empezaron a voltear hacia los youtubers, empezaron a voltear hacia la gente del YouTube. Y todo ese rum rum fue hace años cuando en este canal se dijo que Juan Gabriel estaba vivo. Entonces ya había, digamos, un acercamiento hacia otras televisoras, ¿no? Por parte de este personaje. Entonces a la producción de ese canal les llega una invitación para que fulano, sultano y mangano hicieran un video y dijeran una nota de algunos minutos. Hola, cada quien con su personalidad. Entonces, pues el directivo de ese canal dijo, ay, hermanas, ay, Mari Viramontes, graba un video. A ver tú, Botijona, también. Ahí vamos los tres a grabar nuestro clip, cada quien. Pues ya ni supimos nada porque a nadie le hablaron. Y después por ahí, como dicen, llega el chisme de la jorobadita y que le dice la jorobadita a una amiga que vive en Iztapalapa y que le dice, ay, mana, que ya escuché por qué no les hablaron a los muchachos de ese canal tan maravilloso, a las chucas del YouTube y a la colgada de la Mani. Ay, ay, ¿por qué lo dice el otro? Pues porque sencillamente de los tres, nomás querían a uno. ¡Ay, a poco! ¿Sí? Y no era la directora del canal, querían a otra. Por eso nadie participó en ese programa. Y qué bueno, porque duró más que un pedo que me agarro yo en la mano. Pues no, que no le interesa la televisión, ¿quién la entiende, verdad? Oigan, por cierto, sí, miren, muy cierto lo que dice Madame de Pompadour. Dice, ay, no, sacan a la J de la bisoña para meter a otra J, ay no, dice, que regresa a mi adorada Atala Sarmiento. Estaría muy bien, ¿no? A mí me encantaría, a mí me encantaría. Que de hecho Daniel Bisoño reconoce que era con la que mejor se la llevaba, ¿no? Con la que tenía mejor mancuerna dentro del programa. Sí, sí, sí. Hacía un muy buen match. Sí. Dice, bueno, creo que están platicando aquí entre ellos. Maestro. Pues creo que es lo que yo quería comentar al respecto de esa nota. No sé si dé para más o... Tú, Manny, ¿tienes algún otro chisme que contarnos?
Pues que se recupere, nada más que se recupere Daniel Bisogno y verdaderamente lo que va, la decisión que vaya a tomar, quede o no quede, que primero está su salud. Ya todo el mundo sabe quién es Daniel Bisogno, criticado, señalado o no, que mejor se preocupe, porque al final de cuentas esto lo puede llevar al hoyo. Imagínate, mejor que se cuide, que valore estos años, porque ya no estamos tan jovencitos. Y pues verdaderamente esperamos en Dios que dure muchísimo más y que todas estas predicciones de estos mentados psíquicos y de estos bienes de lo dicho, ¿por qué? Porque al final de cuentas pues, es una vida, deseamos que... no se escucha nada, Manny. Se te está a sus papás y a su hermano. Se te estaba cortando mucho el audio, Manny. Oiga, maestro, ¿y qué nos va a comentar de la Jessica esotérica? Ya no dijimos nada. Maestro. Que quedó como payasa, mira, con las declaraciones que dan en la entrevista con Gustavo Adolfo Infante, aunque doña Rosa no confirma ni niega la supuesta verdad del engaño de la hija hacia la mamá con el padrastro. Yo, en mi punto de vista, creo que el perfil de la Chiquis Rivera sí me da como para que haya sido capaz de involucrarse con su padrastro. Y la esotérica, hace mucho tiempo en uno de sus programas, dijo que dejaran de estar jodiendo a la Chiquis, que eso no era cierto. Ahora sale la prima de Chiquis, ponen el audio donde supuestamente Juan Rivera dijo que de eso ya no iban a hablar, pues no, porque no querían manchar la memoria de la difunta, pero claro. No sé si te diste cuenta que hasta la pájara Peggy sale ahí también de mitotera, y pues yo una vez más veo que la esotérica queda en ridículo con sus supuestas predicciones o afirmaciones que da. No, tal vez no lo hizo como predicción, pero según ella, con sus superpoderes, jura y perjura que Jenny Rivera, el enojo que tenía con su hija era injusto y que no era justo para ninguna de las dos, que a una la juzgaran de mala madre y a la otra de mala hija. Yo me voy más porque sí sea cierto, porque sí fue cierto esa teoría, esa hipótesis de que la hija se involucró con el padrastro y tanto revuelo y tantas notas que provocó en su momento, y que estos personajes de la familia se siguen colgando de eso para seguir generando polémicas, y claro, para mí no es otra cosa más que dejar en ridículo y en vergüenza a la superpoderosa vidente esotérica. Dice Aida Cruz Ramón que Juan hace años dijo que era mentira en chisme no like. Bueno, pero ahora, como andan ya con problemas con los hijos de Jenny, pues van a hacer cualquier cosa también para manchar la imagen de esta, de Chiquis. Aunque por ahí salió un video donde un miembro de la familia Rivera dijeron que habían tenido un pacto justo cuando falleció Jenny Rivera, que Juan le dijo a toda la familia que de ese video no se iba a hablar nunca jamás, y espero que lo cumplan. ¿Sabes quién fue? Fue el pastor. ¿Por qué? Porque en un programa de Sale el Sol, hay una chica que ella siente las presencias y habla con los ángeles, no recuerdo ahorita el nombre, y yo miré esa transmisión, ahí estuvo el pastor y la chica que estaba hablando supuestamente con el espíritu de Jenny, le dijo al pastor, ¡qué bonito! Y el pastor pues mirando, ya sabes, emocionado, y le dice... no recuerdo el nombre del pastor, haz de cuenta que se llamaba Martín. Martín, aquí está tu hermana. Oh, aquí está Jane. Sí, aquí está. Ahí está muy sonriente ella. Dice que no te preocupes, pero hay algo que veo allí turbio. Ay, yo veo como que nubes, algo, montañas.
ya sabes, el tipo, y ella, algo así como que tú bien sabes lo que pasó, me dice Jenny, y bien sabes que no fue un accidente. ¡Oh! Y todo el mundo histérico, sale el sol, y dice él, efectivamente, yo no puedo hablar, porque ya ves que cuando están en Estados Unidos se les olvida el español y el nopalón aquí enfrente, pero el caso es que todos no hablan español y, bueno, no digo por ti, porque tú tienes muchos años allá, ¿eh? ¡Ay, qué bárbaro! ¡Espérame! ¡Qué perra! Bueno, déjame terminar esto, Andrea. Déjame terminar y luego ya me cortas si quieres. El caso es de que... No te creas, Manny, estoy bromeando. Ahora sí, adelante. Ahorita vamos a leer el comentario de Mara Sevilla. Oyes, que le dijo que de eso no podía hablar, pero efectivamente, hasta en español y en inglés dijo, es verdad. It's true, Jenny, it's true. Y por cierto, que muchas gracias por cuidar a los hijos y que él hace, sí, yo, mis hijos son como los hijos de Jenny, yo los quiero igual, quiero que todos estén engordando parejo. Ah, ok, perfecto, ya, bien bonito, todo muy padre. Y ahí se dejó entrever y dijo él que había muchas cosas que cuando iban a velar a Jenny, se reunieron todos y dijeron que de lo sucedido con el accidente de Jenny y todo lo que había pasado antes, no iban a hablar ellos porque quedaron de acuerdo y creo que hasta lo juraron. Fue un pacto el que hicieron. Pero obviamente doña Rosa, en la entrevista que tuvo con Gustavo Adolfo Infante, comentó que por ahí andaba un videíto en el TikTok. Entonces posiblemente a lo mejor van a por ahí crear humo, pues para que no salga de la boca de ellos, pero sí para manchar la reputación o la imagen de Chiqui Rivera. No sabemos si sucedió o no sucedió, pero aquí Maravilla está preguntando que qué pasaría para que Jenny le dejara de hablar a su hija. Y eso es verdad. Jenny falleció sin despedirse de su hija. No se perdonaron, no tuvieron la oportunidad de hablar, pero Jenny en su último concierto estaba muy melancólica y que de hecho le dedicó una canción a Chiquis, que fue la de Paloma Negra, ¿no? Entonces, sí, Jenny estaba muy... ¿Qué pregunta? ¿Más? Maravilla. Someone told Jenny Rivera to watch a video when Chiquis Rivera, she was in the bedroom with his stepfather. Claro. ¿Alguna otra cosita, Manny? Se está conectando más gente y ya casi nos empezamos a despedir. Cuéntanos algún chisme, Manny. Yo tengo pues algo. ¿Qué? Aquí están comentando, maestro, que usted está muy callado esta noche. Pues esta Manny no me deja hablar. No, yo creo que siguiendo con el tema de los Rivera, así como la pájara Peggy pintó el perfil de la falsa pastora, como ella se refiere a la Rosy, a mí me gusta, para que todo sea cierto, porque esa mujer a mí me parece un hígado nefasta, así como dice Manny, siempre con su acento pedorro de pochita, cuando le conviene, claro está, tanta barbaridad que se sabe de sus aires de diva, de grandeza, de humillaciones hacia la gente. Yo creo que así como la pintaba la pájara Peggy en sus críticas que le hacía, eso sí se lo creo, a mí me gusta como para que sea cierto. Y qué controversia generó también la Chiquis cuando declaró que su madre había trabajado para que vivieran sus hijos, no para que de esa fortuna que su madre dejó para sus hijos se beneficiaran sus hermanos. Ahí se la tiró bien y bonito a Juan y a la Rosa, claro, precisamente. ¿Qué piensan, sí, claro, ustedes? No, yo estaba leyendo el chat, Manny. Pues efectivamente, ahí se las tiró y efectivamente la Chiquis no se deja. Mire, maestro, al final de cuenta, yo creo que nada más Chiquis
quien haya visto verdaderamente el video, porque una amiga de ella, que creo que es reportera, no sé si estaba en Univisión, ella también sabe la verdad, porque Jenny Rivera era muy amiga de ella, creo que se apellida Maldonado. Jessica. Y ella Maldonado verdaderamente sabe si efectivamente existió ese clip o ese video del supuesto que entró o salió Chiquis Rivera junto con Esteban Loaiza de la recámara, porque incluso hasta le faltaba dinero a Jenny, porque en su recámara iba en un cajón, dijo que guardaba dólares. ¿No fue la caja fuerte que sabían la combinación y que habían sacado casi todo el dinero que tenía ahí? Pero también en los cajones dijo que ahí están los calzones y los brasieres, donde nadie iba a pensar que había dólares. Dice Gaviota Amor que creo que esos videos de los que vio Jenny sí existen, pero ahora dice Juan que tienen videos que si salen a la luz personas involucradas irán a la cárcel. Pues ellos sabrán la verdad y si quieren seguir comiendo de Jenny Rivera van a crear morbo, al rato van a querer sacar más canciones, como dijo su papá, que tiene como hasta 10 discos, yo creo, de Jenny Rivera para poder seguir explotándola. Ya ves qué es lo que pasó con el mentado holograma, que nada más fue llamarada de petate. Obviamente, Chiquis se prestó con el cuerpo, nada más le pusieron la cara, y pues, efectivamente, vamos a ver qué es lo que pasa, y al rato, con todo esto de la inteligencia artificial, no nada más a Jenny o a Juan Gabriel o a, no sé, a Rocío Dúrcal, no sé a cuántos artistas vamos a ver reviviéndolos y hablando, porque ya con estas cosas no se sabe quién es verdadero y quién es falso o doble cara. No, y ya con lo de la inteligencia artificial, pues ya mejor que ni cante, nada más que usen la tecnología y de ahí saquen todos sus temas, ¿verdad? Qué chiste. Mi primera chamba. Ok, bueno, chicos. Hay otra polémica. Adelante, perdón, maestro. Ahora sí lo vamos a dejar hablar. Adelante, maestro. Hay otra polémica en torno a la Chiqui Rivera, que yo pienso que es cuando se empezaron a agarrar del chongo con Jenny Rivera, que es cuando anduvo ella con un productor musical con el cual Jenny nunca estuvo de acuerdo que anduviera. En una alfombra roja va llegando este fulano, que ahora no recuerdo su nombre, y no insultó hasta la Jenny Rivera, confrontándola, insultándola de una manera muy denigrante, y la otra casi le aplaude las faltas de respeto que estaba cometiendo en contra de su madre. Entonces yo, con esos antecedentes, quiero pensar que la Chiquis fue capaz de involucrarse con el padrastro y de más cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué también a ella la quita del testamento? Claro, tiene mucha razón. Ahí está la prueba. Claro, por ahí debe de haber algo, pero pues no sabemos la verdad absoluta, solamente Jenny, y si realmente por ahí existe ese video, ¿verdad? Oigan, y hay una cosa, ya no se supo nada de la mentada que salía en I Cook, You Cook, We All Cook, ¿te acuerdas? De la que salía hablando de los chili beans y la cocina, y que era la mano gordilla como de Jenny, y ella decía que no, nunca se le vio la cara, ¿o sí? No, la que supuestamente era Jenny, que cocinaba. Ajá. No. Yo como que recuerdo que sí alguna vez rondó, me tocó ver un video donde dio la cara para que dejaran de especular, según yo. Hace mucho tiempo, pero siempre van a existir mitos después de la leyenda que fue el personaje como lo es Jenny Rivera. Yo, Manny, creo que empleaste mal el término. Sí creo que Jenny se convirtió en una leyenda, más no que el mote de diva perdure para siempre. Una leyenda como Pedro Infante, como Elvis Presley, como Michael Jackson, de los cuales se dice que fingieron su muerte y que fue para retirarse del ojo público, que ya no podían con la carrera y bla, 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 bla. Entonces creo que todos esos mitos van a estar, es lo que rodea a personajes que se han convertido en todas una leyenda. Es lo que yo creo. Sí, claro. Entonces, ¿qué? ¿Nos vamos ya o qué onda? Respeto su punto de vista, maestro, pero para mí sigue siendo la diva de la banda.
¡Resulta! Muchas gracias, Manny. Muchas gracias, maestro. Gracias a ustedes. Buenas noches. Y voy a estar muy al pendiente de tu programa de hoy, Manny. Y me gusta, si es en plan de parodia lo de los horóscopos, aún así me voy a chutar tus programas cuando tengas ese personaje. ¡Ay, claro, maestro! Es para divertirnos, pero ¿qué cree? Es tan buena mi prima la pitonisa, viene de la madre patria, pues le atina a todo porque ella es muy especializada, ella sí se aplica a todas las personalidades de los horóscopos. Obviamente yo tengo mi voz varonil y ella la tiene así como muy de esas. ¿Cómo dices que se llama, la Pepona o la Manola? Pepita, ¿no? No, se llama Josefita, pero le decimos de cariño Pepita. Oye, ¿y entonces hoy vas a tener a la Diabla si se presenta? Hoy vamos a tener a la Diabla, posiblemente nos acompañe también el maestro Chavira y a lo mejor Adrián esta noche y a las 10 de la noche, 10:15 empieza la entrevista. Tenemos un margen para poder hacer prueba y contactarlo, ¿verdad? A ver qué es lo que sucede. Y si no, también vamos a estar presentando cosas de los pleitos que ha habido, como tú me facilitaste algunas cosas con Jessica Esotérica y también con Farad. Y vamos a tocar otros temas también. Ok, bueno, perfecto. Muchas gracias, Manny. Gracias maestro. Gracias, Andrea. Gracias a ustedes todos por haberse conectado y habernos regalado su like. Los esperamos mañana. Que tengan muy bonita noche. Nos despedimos. Gracias. Buenas adiós. Buenas noches a todos. Bye. Llegó diciembre. La Navidad se acerca. En Andrea Show TV todo se festeja. Vuelven las posadas, la alegría está en el aire. Todos nos unimos, vamos a celebrar en Andrea Show TV.